Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y a través de internet www.canal13digital.com. Como cada viernes tenemos los compañeros Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Bienvenido. Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal ese viaje por Italia? Muy bien, tuvimos suerte porque el tiempo nos acompañó, a pesar de que en otras zonas de Italia llovió a cántaros, pero nosotros tanto en Nápoles como en Roma, estuvimos así en manga corta todo el viaje, excepto algún día, pero vamos, prácticamente todo el viaje y soleado total. Soleado. Es más, nos cayó más agua aquí en Las Palmas Que en Italia. cuando llegamos y cuando salimos que allá, sí. Muy bien, pues también le damos la bienvenida a Mencho Balayo. Muy buenos días, guapetona. ¿Qué Buenos días, mi tal? niña. Pues nada, como dice Jaime, la verdad que nos acompañó el tiempo, el sol y las vicisitudes fueron fantásticas todas. Empezamos con el tema del 14 de noviembre aquí en España, bueno, en Madrid, aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue un éxito de participación el tema de la huelga, una huelga internacional en contra de los recortes, en contra de los presupuestos y en contra de todos los ajustes que se están efectuando, no solamente en España, sino también en Portugal y en otras ciudades. Ustedes estuvieron en Italia ese día, ¿no? Sí, estuvimos el 14N y trajimos una foto de la manifestación y casualmente pillamos la manifestación de profesores y alumnos de enseñanza media, porque también allí les Ahí afecta. estás tú, ahí dentro metido. Sí, ahí estamos. Eso era de profesores, dice. Profesores y alumnos de enseñanza media, por el castillo de Nápoles atrás, ¿no? Y estuvimos un ratito con ellos ahí porque dice que también les pasa lo mismo que aquí, que recorte de profesores, recorte de material, recorte por todos lados, y está la gente cabreadísima. En otras ciudades hubo manifestaciones ya de otro tipo y algunas muy violentas también, Sí. ¿sabes? Hubo batallas campales muy fuertes. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues están del sector de la educación, empleados públicos, sanidad, estibadores, policía portuaria, guaguas municipales, global, pues estudiantes, Sí. profesorado también, Nosotros lo vimos ¿verdad? en la televisión y Había fue. bastante, bastante, y después ellos Sí. siempre hablan de que habían 2.000, o sea, Bueno, los siempre. propios, siempre las El tema propias. del baile de cifras Sí. interesando a quién interesa, si es los sindicatos o si interesa, Claro. claro, Claro, al claro. gobierno del Partido Popular Mariano Rajoy, que es quien controla hoy los medios de comunicación, porque después Claro. tú ves Intereconomía y todo, y la uno también está todo demasiado politizada ahí, todos ahí agarrados al Sí, machete, ¿no? ahí decían que normalidad, Todo no ha normalidad. pasado nada Te habían dado castaño por un tubo. y tal y cual, ¿no? Es decir, lo tapan todo, ¿no? Pero bueno, De es. todas maneras, eso es lo mismo nosotros en Nápoles. Poníamos la televisión española y bueno, fueron castañas, pero por un tubo. Y aquello, la gente, claro, cuando nos oía a nosotros hablar, decía, pues ¿cómo está España? Nos decían que nuestro país estaba peor. Sí, Dice, sí, ustedes sí. están peor que nosotros, nos decía la gente. Nosotros alucinábamos de lo mal que está el país, la No, y verdad. el pasado martes fue ya el cumpleaños feliz con recorte, el cumpleaños haciendo daño, el cumpleaños de Mariano Rajoy, que hace un año Hace un año que está de. que está como presidente del gobierno de España, con una mayoría absoluta que no se explica, porque dice que con confianza iba a arreglar la economía estancada, la familia cada vez más pobre, ha desaparecido pues la clase media de toda la vida. En sanidad, y bueno, y ahora el tema de también pagar el tema judicial, si recurre en segunda instancia y no sé cuántas cosas más, además del abogado del procurador, pues una pasta gansa. Y hoy Claro. precisamente en Las Palmas de Gran Canaria y en muchas ciudades españolas hay una manifestación de toda la judicatura en contra de esto. Claro, porque perjudica tanto al cliente de la justicia, Claro, dije, una justicia para ricos. como a los propios abogados. Una justicia para ricos y otra para pobres. Eso es lo que toca, como el tema de sanidad, como el tema de educación. Yo lo que veo No ahí, sé. Tony, que esto es un castigo que nos han puesto, un castigo durante el tiempo que dure este hombre en el poder, es un castigo al pueblo. Y entonces el pueblo no lo hubiera votado, no hubiera sido castigado. El pueblo le votó, pues se ha echado encima las mentiras que se creyeron, porque yo tampoco entiendo que como otro presidente también del PP que nos metió en la guerra, fuimos todos en contra de la guerra y este tío nos metió en la guerra y ahora va y le creen otra vez a otra persona con las mismas características.
Pues yo creo que nosotros erramos en el mismo error, ¿no? Sí, sí. Y nos gusta ser masoquista o algo así. Entonces, pues que no se quejen. Él se mantiene ahí también porque no ha pedido el rescate. No ha pedido el rescate. Ha estado dilatándolo para poder mantenerse por lo menos un año. Porque va a decir, oye, Zapatero estuvo 7 años y yo una más, ¿cómo va a ser eso? Menos. Y pues entonces, pues... vamos a ver lo que dura, porque hoy en Bruselas hay una movida muy fuerte. Sí, con el tema de los presupuestos. Que son muy restrictivos. Y ahora son menos todavía. Ya son menos partidas para España. De los que iban a darle. Quieren quitar 80 mil millones de euros a los presupuestos. Uh-huh. Lo que a España suponen 20 mil millones menos. Pues. Que eso no es nada, ¿no? Ya David Cameron ha puesto el grito en el cielo. Nada, o sea que dice que el pecado está en la tierra. O sea, hemos pecado todo. O han pecado lo que votaron. Sí, sí. Y pues ahora que se la traben y que vamos a ver. Vamos a ver. Pasa ahí. Menchu, ¿qué pasa con el Belén? Que tienes ahí un pues Belén. Pues mira, ahí. Pues esto, la verdad es que esto es un Belén. Aparte del follón que estamos pasando, es que estamos metidos en un Belén. Enseña las figuritas a la cámara. Dice, porque tú tienes ahí en la mesa, sin la cámara. Bueno, está San José y la Virgen. Vamos a ver si puedo coger todo a la vez. San José, la Virgen, la burrita y el buey. Según el Papa, dice que en aquella época no había ni burra ni buey, pues los quitamos. Si la Virgen era virgen y no tenía marido, pues también quitamos a José, que tampoco tenía marido. Padre del niño, y era su marido también, ¿no? Pero si la Virgen era virgen y no podía concebir un hijo, porque si es virgen no concibe ningún hijo, pues también quitaríamos a la Virgen, ¿no? Entonces nos quedaríamos, vamos a quitar la Virgen, nos quedaríamos con el Niño Jesús. Entonces, el Belén sería el Niño Jesús. ¿De dónde vino el Niño Jesús? Porque el Niño Jesús no se parió solo, alguien habría, ¿no? O sea, hay unas controversias con todo esto, este invento del Belén y la Virgen, y realmente es que esto es un Belén. Estamos armó el Belén, ¿no? Se armó el Belén. ¿Sabes? No, entonces, lo que pasa es que el Papa en el último libro... pues ha armado la polémica, ¿no? Entonces, el Papa dice que es el último libro que él ha escrito sobre la vida de Jesús y que está a la venta en 50 países a 17 euros. O sea, aquí lo que hay es un negocio. Espera un momento, Menchu, porque hay una foto también de Menchu en un Belén. A ver, el Belén. Que se hizo ella en Roma. Sí, un Belén antiguo, una escultura. En esa foto tampoco hay ni burra ni buey. Exacto, ¿cómo sería entonces el Belén, de verdad? Bueno, y bueno, a ver, ven a la Virgen con el niño y San José al lado y yo detrás. Sí, habría que quitar a San José y dejar nada más que la Virgen. La Virgen, pero como la Virgen es Virgen. Porque el niño solo no puede estar, sí, pues muy chico. Pero como la Virgen es Virgen, tampoco puede tener hijos. Entonces, ¿qué pinta esa Virgen ahí? Tampoco pinta nada. Así que dice que escribió un libro el Papa hablando de la infancia de Jesús, que tiene 176 páginas y que es una edición italiana. Pero seguramente se publicará en otros idiomas. Y dice que la realidad histórica del nacimiento de Jesús y la Virgen de María se carga de un plumazo la iconografía del portal, todo lo que lleva el portal, la burra, la estrella, los reyes magos. Dice que ni había mula ni había buey y que la estrella tampoco era una estrella, que seguramente sería una supernova, de estas estrellas que de momento brillan un poco más. El libro dice que es el tercer volumen de Ratzinger, que dedica la figura de Cristo, se plantea una pregunta tan delicada como crucial para los católicos. ¿Es cierto que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen? Dice el Papa, que se contesta que sí, sin reserva, sí. O sea que si difícil es creerte que una mujer da a luz sin tener relaciones sexuales, más difícil es creer que Jesucristo caminaba sobre las aguas. O sea, eso sí que es difícil también, ¿no? Dice, ahora bien, Benedicto XVI le quita la razón a San Agustín, quien dejó escrito que María hizo un voto de castidad y se encomendó a José para que la protegiera. Según Benedicto XVI, tal reconstrucción de los hechos está fuera del mundo judío en el tiempo del nacimiento de Jesús. O sea que tampoco sabemos nada. Y vuelve a decir el Papa que, por tanto, que hace las tablas rasa con los detalles. Dice, en el portal no habían tampoco animales. Y a cambio garantiza la veracidad del meollo de la cuestión de este asunto, el nacimiento de Jesús, que no es un mito, sino una realidad. O sea, que es posiblemente que Jesús naciera, pero que no naciera en esta circunstancia, ¿no? Dice, la historia real está contenida, dice el Papa, que la Virgen había nacido de una mujer virgen, que era una mujer valiente,
que incluso ante lo inaudito del anuncio del ángel mantiene el autocontrol, que es una mujer de gran interioridad, que mantiene junto el corazón y la razón y que trata de entender el contexto en el conjunto del mensaje de Dios. O sea, que Benedito piensa que es todo obra de Dios. Vamos a ver, obra de Dios somos todos, obra del universo del que estamos aquí somos todos, pero que es imposible que una virgen sea virgen y que tenga un hijo virgen, pues eso ya es imposible. Ahora, si es cierto que pudiese ser que ese niño naciera y que una jovencita en aquel momento acogiera a ese niño, pudiese ser, porque si es virgen, o es virgen o es madre, no puede ser las dos cosas a la vez. O que de una virgen naciera, de una jovencita virgen naciera un hijo, entonces ya dejó de ser virgen, ya era madre. Bueno, pues estas son... Salmón Belén. Y aparte que dice que todo es porque lo dice Dios. Que cuando ha venido Dios a este planeta, decirnos tú esto, tú lo otro, tú... Esas son invenciones que a cada cual tiene el Dios que le dé la gana tener, ¿no? Y creemos en algo. Ese algo le llamamos Dios. Pero que Dios no ha venido aquí a decir que tú eres San José, tú eres la Virgen y este es el niño Jesús. Uh-huh. Vamos, total, que poco a poco, pues la verdad que... Benedicto XVI poco a poco va, digamos que poniendo las cosas un poco en su sitio y quitando tantos mitos y tantos rollos marineros que nos han cargado. Se ha cargado el infierno, se ha cargado el purgatorio, se ha cargado el limbo, se ha cargado todo. Pero todavía hay gente que políticamente está en el guindo y se pueden caer del guindo. Que políticamente todavía hay gente que está en el como limbo. Como el ministro Guindo. Como el ministro Guindo, por ejemplo. Está cada día peor. Que Jaime tiene una noticia estupendísima porque también nos caemos del guindo. No, el ministro Guindo está, incluso físicamente, está mucho peor. Porque en realidad es que le ha tocado lidiar con la más fea, ¿no? La más fea. Que es la crisis. La crisis. Sí. Y valorado está en el último. Según el Financial Times, es el peor ministro de Economía de Europa. De Europa. Sí, sí. En ese y el number one es el alemán, por supuesto. Ah, no sé, no lo vi el alemán. Y la crisis tiene nombre de mujer. La crisis tiene nombre. Bueno, pero los alemanes que no presuman tanto. Sí. Porque ellos, después de la guerra, salieron adelante no con política de austeridad, sino con una inyección de dinero impresionante de los Estados Unidos. Sí. O sea que la política de ellos de austeridad, perdone usted no está diciendo la verdad, hermano. Su país salió adelante justo con todo lo contrario, con política de inyección de dinero, que es lo que hay que hacer en Europa también. Claro que sí. ¿Qué más cositas, Jaime? Pues teníamos por ahí, bueno, una de las cosas que trajimos de Italia fue que había una estatua de Juan Pablo II en Roma a la puerta de la estación Termini, y cuando la vimos hace unos años nos pareció una estatua feísima, desde luego, y la gente de Roma protestaba porque era muy fea y también porque la cara del Papa se parecía más a Mussolini que a Juan Pablo II. Pues bueno, estando allí nosotros, La estatua se reformó. Vamos a ver si vemos la foto. Para darle un carácter que mírala, mírala. Exacto. El primero era la antigua, que se parecía toda a Mussolini. Y la gente estaba cabreadísima. Y entonces lo han cambiado y el escultor hizo unos retoques a la cara. Y entonces ahora sí se parece un poco más a Juan Pablo II, ¿no? Sí, sí. Esto ha sido años de protestas y de tal. Sí, por lo menos unos años, sí. Pero justo el pasado día 19, el lunes, fue cuando se descubrió la nueva estatua y ahora la gente está más contenta, ¿no? Pero esa parte de que tiene la camisa, debajo es hueca, es hueco, es como que te puedes meter dentro y entonces tú estás dentro y el Papa con la cabeza encima de ti. Sí, como, o sea, que te acoge. Te acoge, o sea, es como si fuese lleva un manto. También lo han reformado porque el antiguo era muy feo también. Uh-huh. Y después le han quitado algo que tenía la cara del antiguo, que es que se le quedó ese color marrón horrible, ¿no? Sí. Y entonces le han puesto este otro color más azulado. No, las caras de todas maneras se ve que la otra es más alargada, ¿lo ves? Más como papa, la cabeza es más alargada, más apepinada. Y esta es más redondita, la cara que tiene el papa, que es más redonda, más,
Vale. Claro, todo el mundo que va a Roma llega a la estación las orejillas, de tren. Las orejillas así para adelante como un y al salir te lo tropiezas delante y dices tú, chacho, qué feo esto. Sí. Y claro, ahora le han dado un retoque que le hacía falta. No, y está en un sitio público que no veas tú la cantidad de miles de personas, cientos de miles. Claro, que hay miles y miles. Que pasan por allí delante todos los días. Lo gracioso es que el escultor, para disculparse, dijo que la culpa no fue de él, sino de los obreros que la hicieron. Claro, claro. Que no le hicieron caso. La culpa de la pero bueno, el la caso, culpa de los demás. Pero exactamente. Aquí todo el mundo le echa la culpa al gato. Bien, el libro del Papa era Navidad. Y hay también otra novela de la bueno, autora de Harry Potter. Aquí, por lo visto, los que sí. escriben no están en crisis. Porque el Papa no está en crisis. Aparte de la parafernalia que se traen en el Vaticano. ¿Qué ha cambiado? Encontré el Vaticano ahora cuando fuimos. La verdad que estaba, ¿verdad, Jaime? Las calles como más empobrecidas. El ambiente empobrecido, las tiendas vacías. De hecho, entré en una boutique tan bonita. Bueno, tuve acceso a comprarme una rebequita tan mona, muy bien de precio. Pero encontré aquello con un vacío tan grande. Estaba todo también cerrado o blindado bueno, un poco por algo que iban a poner allí o que iba a pasar o que iban a hacer. Exacto. Pero no había ese turismo para nada. Para por nada. Cierto, una noticia que nos concierne a nosotros también. Y fue que en esos días se reunió la cúpula política de allí, o sea, el presidente de la nación con Monti y los jefes de la oposición. Ah, sí. Porque debido a las protestas tan grandes del 14N, han decidido convocar elecciones para marzo. Para marzo. Y que salga el que salga. De manera que si Monti no sale, pues se va a la calle y traen a otro porque están de Monti hasta el moño por los recortes. Por los recortes. O aquí sea que no, esa noticia en España no se ha dado. Sí, protestas tremendas. No se ha dado. Y después, pero puede tener repercusiones en y España. Y después lo que sí había, ¿verdad, Jaime? Que yo me impresioné, pero me impresioné en dos. Ahora damos la noticia esta del libro. Entramos en este pequeño paréntesis. Yo me impresioné cuando llegué a Madrid. Estuvimos en la Puerta del Sol y todas las calles colindantes y así, paseando por allí. Cantidad de pobres durmiendo en las calles. Se acuestan encima de los respiraderos del metro. En Madrid, en Madrid, porque el calor los mantiene. Había uno hasta en medio de la acera. Sudamericano a mogollón. Sudamérica está toda allí caminando. Después un montón de gente que dice compro oro, vendo oro, compro plata. Bueno, aquí hay un despiporre. ¿Mm? Y a mí me parecía, cuando veo algún reportaje de México, de la Plaza de México, así esas plazas de Sudamérica, llena de gente parada y caminando y así, rancheros tocando las guitarras de rancheras y así. Yo me impresionó en Madrid. Me quedé, digo, madre mía. Sí, la Puerta del Sol. ¿Cómo está todo? Parece que estábamos en una plaza de esa de México. Intentamos comprar. Había un grupo mexicano cantando. Bueno, no, pero todo a tope, la gente todo en la calle, lleno todo, de... todo, todo, todo. Parado, un montón de gente a esa hora de la mañana, todo el mundo, no había gente comprando, sino sentados, un montón de negros, un montón de sudamericanos, bueno, gente también española parada, un montón de gente mayor ahí caminando y parados así. Y mucho pobre. Intentamos Madre. Comprar un numerito de lotería también por traernos algo de allí y probar a la suerte. La crisis se ve que afectaba bastante. Y se veía la gente muy empobrecida. Pero esa imagen yo me la llevo a Italia, ¿no? Pero cuando llegamos a Milán, a Nápoles, pues me veo también un montón de gente en la calle. Pero lo curioso es que toda esta gente en la calle es compuesto de trabajo, compuesto de que si venden bolso, que si venden monedero, que si venden collar, que si venden... Nadie trabajando. Puestos, todo Nápoles. Nadie te pide un duro. Nadie pide, sino ahora, te vende. Y mucha gente en la calle. Pero, si pero no, llegamos tampoco. A Roma. Llegamos a Roma. Cuando llegamos a Roma... Otra vez los pobres en la calle, pero pobres a mogollón, en las calles tirados con botellas de cerveza, ¿sabes? Todo, pero durmiendo en edredones y esquinas con esquinas, mucho pobre vi yo. Me dio una impresión que estaba en un país, vamos, fuera de Europa. Uh-huh. Una pobreza tan grande que me impactó mucho. Y entonces, claro, comparabas cuando fuimos al Vaticano, ves la poca gente que había por todos los alrededores, las tiendas, poca gente, ¿verdad? No podíamos entrar donde daba la gana. Bueno, es más, te acercabas a la puerta así a golinear un poco y te decía, pase. No, pero pase. Pasaba algo porque tenían acotada la Plaza de San Pedro para que no pasara nadie. Y estaba lleno de policía, o sea que
algo estaban esperando. Pues bueno, pues en contra de esas miserias que hay otras personas que han salido de la miseria hace tiempo y que son unas verdaderas crack en el sentido de la economía y en el sentido de la invención y de poder salir adelante con su genialidad. Dice que J.K. Rowling, que promete apoderarse de las Navidades en España, América Latina también, el próximo 19 de diciembre. Llega a las librerías una vacante prevista, la primera novela para adultos de la creadora de la serie de Harry Potter. Fíjate esa mujer lo que se ha atrevido. Que ya hablamos en semanas anteriores, sí, que ella estaba pendiente de terminar los libros. Dice, saldrá en versión de papel y digital de manera simultánea, con una tirada nada menos que de 300.000 ejemplares. El libro que salió el pasado 27 de septiembre en inglés estaba previsto que Salamandra, que es la editorial, que la publicará en español en el 2013, pero se ha adelantado, no le ha dado tiempo de llegar al 2013. Dice, Rowling abre una nueva etapa con esta novela, asegura Sigrid Kraus, la editora de Salamandra, que ha publicado en español toda la serie del Niño Mago. Dice, la editora cuenta que le hace especial ilusión publicar a Rowling en este nuevo camino y cambio radical de su literatura. Dice, me ha encantado la novela. Aquí se aprecia su gran habilidad para construir personajes, por lo visto la mujer es que es un coco. Dice, la autora dijo en una entrevista a Der Spiegel que había agotado el mundo mágico de Harry Potter, entonces decidió hacer una novela de mayores. Fue muy divertido mientras duró, pero lo he dejado atrás por el momento. O sea que tampoco pensamos que pueda dejar la novela de fantasía por detrás, sino ahí la deja pendiente. Dice, si existe alguna relación entre Harry Potter y mi novela nueva, es mi interés por los personajes. O sea, bueno, tenemos que leerla a ver qué tal es. Dice, tan pronto se publicó en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, una vacante imprevista traducida por Gemma Rovira y Patricia Antón de Vélez alcanzó los primeros puestos de los libros más vendidos en sus primeras 3 semanas. Vendió más de 1 millón de libros. ¡Qué barbaridad esta mujer! Dice, en Inglaterra se ha convertido en el libro más vendido en menos tiempo de los últimos 3 años. Y la crítica pues ha estado dividida. Unos la critican bien y otros pues como que pedirían, sí, a lo mejor hasta más de ella con todo lo que ha hecho. Dice que los derechos de la novela se han cedido a 43 idiomas y que lo ha basado todo en un pueblo imaginario que se llama Padford, que es un pueblo imaginario del sudeste de Inglaterra, donde la muerte de un concejal desata una feroz pugna entre las fuerzas vivas del pueblo para hacerse con el puesto del fallecido, factor clave para resolver un antiguo litigio territorial. O sea, basándose tampoco un poco en la historia. Y dice que desde que en febrero Rowling anunciaba que estaba terminando su primera novela para adultos, el mundo editorial empezó detrás de ella pues para coger los primeros puestos, para hacerse con la primicia, ¿no? Y también para pujar, para tener la exclusiva en los países, ¿no? Dice que es una especie de subasta por los derechos y que ella ha cambiado el sello que tenía antes y ahora se llama Little Brown, pequeño marrón, ¿no? La editora. La editora. Bueno, que la mujer, fíjate tú, divorciada, que con la mujer que estuvo hasta en el paro, que se le dedicó a hacer una novela, que la presentó en varios sitios y algunas la consiguieron, lo de Harry Potter, la encontraron como un poquito fantasiosa, como muy enrevesadilla, ¿no? Y no le hicieron mucho caso. Un señor la cogió, otro editor la cogió, la lanzó y bueno, y millonaria perdido. Y con un coco esta mujer, increíble. Sí, sí, ahora sí, me gusta el tema, un tema político, ¿no? Tema claro, político. Ah, bueno. Lío, lucha por el poder en un ayuntamiento, eso está bien. Sí. Y fíjate tú que está ya bien. La primera tirada, son 1 millón de ejemplares se han vendido. Sí, no, ella vende millones. Millones, en 43 idiomas, pues esto es una pasada. O sea que se vende más que la Biblia. Porque esto es nada, salió en nada, ya lleva días saliendo al mercado nada más. O sea, esto es una locura, pero bueno, y felicidades, Jaime, por ella. Claro, claro, y Jaime y Franquísimo, ¿todavía está presente? ¿Todavía vive o qué? Hombre, como esta semana hemos tenido el 20N, hemos tenido una noticia que va a dar mucho que hablar, porque resulta que hay Izquierda Unida pide que se prohíba un acto homenaje a Franco en el Palacio de Congresos de Madrid. Madre mía, no, que la gente dice, pero bueno, ¿cómo lo hacen en el Palacio de Congresos, que es un lugar público, ¿no?
La Fundación Francisco Franco ha convocado un acto homenaje al dictador para el próximo 2 de diciembre, con motivo del 120 aniversario de su nacimiento. O sea, hace 120 años ya. El homenaje no sería ningún problema si no fuera porque está previsto que se celebre en el nada más y nada menos que en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, propiedad del Ministerio de Industria, o sea, del señor Soria. El ministro Soria. Ministro Soria. Uh-huh. Aunque la gente cree que detrás está Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, porque ahora está metida en no en industria, turismo, pero en turismo. El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha pedido al gobierno que prohíba este acto a través de una pregunta parlamentaria al gobierno. Argumenta que el Palacio de Congresos y Exposiciones es un centro público y, por tanto, la celebración allí de ese homenaje a un dictador es una provocación, ¿no? Atenta contra la ley de memoria histórica. Sí, sí, que le han pegado un hachazo a este tema también del carajo. Y contra la trayectoria democrática en España. Eso es como lo ven ellos, ¿no? En cambio, fuentes de ello vinculan además este homenaje a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dado que el palacio pertenece a Tour España, organismo adscrito al Ministerio de Industria en el que trabaja Esperanza Aguirre. Desde el Palacio de Congresos dicen que no saben nada porque aún no hay cerrado ningún contrato, según ellos. Y en cambio, desde la Fundación Francisco Franco aseguran que sí, que han cumplido todos los requisitos de contratación del espacio y que el acto va a incluir un meeting y un almuerzo que le va a costar 30 euritos a cada asistente. Y se celebrará como estaba programado. Madre mía. Después dicen que el último acto de este tipo que celebraron lo hicieron el pasado 14 de julio, cuando se reunieron en el mismo recinto, en el mismo congreso, Palacio de Congresos, un acto de afirmación nacional y una cena de hermandad que fue todo un éxito. Dice que en este próximo convocatoria presumen que va a ser un éxito porque el ritmo de venta de reservas para ir a la cena va a toda velocidad. O sea que hay un montón de gente que se va a apuntar al homenaje al pequeño dictador, como le llamaba Hitler a Franco. A Franco. Qué barbaridad, ¿no? Que hay que recordar que Franco salió a su cruzada, entre comillas, desde Canarias, ¿no? Cuando era capitán general en Tenerife, después se trasladó a Gran Canaria, a Las Palmas, estuvo en el Hotel Madrid un par de noches, aquí incluso tuvo tiempo de sofocar una pequeña revuelta de los republicanos, porque estaban en contra de lo que iba a hacer, de alguna manera se enteraron. Después se fue a Gando a coger un avión que habían alquilado a un inglés y de ahí fue a Tetuán y ahí se fue al frente de las tropas. Pero no tenía con qué pasarlas el estrecho. O sea, con qué medio, ni barco ni aviones tenía para pasar. Al final se puso en contacto con el gobierno de Hitler y le pidió una flota de aviones, ¿no? Que se la dieron, y gracias a eso pasaron las tropas a Andalucía, ¿no? Y a partir de ahí, claro, Hitler le dijo, no, sí, muy bien, yo te las presto, pero ahora tú me vas a dejar a mí que ensaye y pruebe todo el armamento nuevo ahí en España, dándole caña a tus enemigos y tal. Y dice, muy bien, venga, para adentro, y te ayudamos a ganar la guerra, ¿no? Que fue como lo que pasó. Y ese fue el tema, ¿no? ¿Qué más cositas? Así que fíjate. Bueno, tenemos arte hoy. Tenemos un par de fotos, sí. Una foto del gran pintor Caravaggio. Napolitano, que es Caravaggio, que es especializado y maestro de Juan de Rivera, el español, especializado en lo feo de las personas. Ahí la tenemos, ¿no? Sí, en cuadros así como con fondos muy negros. Resalta los aspectos físicos más deteriorados de las personas. Aquí no se ve muy bien porque el cuadro hay que verlo de cerca, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un San Jerónimo que se encuentra. Este no se encuentra en Nápoles, sino en Roma, en una basílica de Roma.
Y después Juan de Rivera, su discípulo, que teníamos un Rivera aquí en la Casa de Colón. La Casa de Colón no lo sabíamos. Y no se sabe, no se han enterado, y ahora está en el Museo del Prado. Mm. El estilo de Rivera es parecido a este, ¿no? Su discípulo había sacado todas las características de su maestro. Sí, exactamente, claro. Sí, sí. Entonces, si uno había propiciado, había pintado las deformaciones de las manos, los huesos, los músculos saliendo, las arrugas de la cara, todo así, el otro todavía lo enmarcaba más, porque lo hacía todavía más feo, ¿no? La verdad que son unas pinturas terroríficas. Sí, claro. Son tétricas. Son tétricas. Son tétricas. Y también tenías una del zodiaco, Jaime. Exacto, el último programa que hablábamos de que en la pintura del Renacimiento italiano los artistas le daban su toque esotérico a las pinturas, ¿no? Y a la estructura y a lo que hacían. Uh-huh. Entonces, uno de los temas era que ellos solían poner el zodiaco, los signos del zodiaco, por ejemplo, en los relojes, ¿no? Público. Y aquí tenemos hoy uno que es el reloj de la Plaza de San Marco de Venecia. Uh-huh. Donde, bueno, este es otro. Uh-huh. Este es, antes de que lleguemos al otro, el signo de Cáncer y aquí el signo de Sagitario en la Galería Umberto Vittorio Emanuele de Nápoles. Hay otra en Milán también. Y también aquí están todos los signos del zodiaco representados. Son aficionados a otras cosas, los artistas ahí. Sí. Sí. Y después tenemos otra foto más, que es el reloj de la Plaza de San Marco, que me parece que también lo trajimos, donde en un fondo azul que representa el cielo están los signos del zodiaco y el sol, que se mueve para ver en cada momento dónde está cada signo, ¿no? Pero bueno, me parece que esa no sé si la trajimos. El caso es que lo que decíamos aquí del zodiaco y del esoterismo en el arte renacentista lo hemos visto claramente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en toda época de la historia desde los egipcios, que es lo, digamos que es lo, la historia un poquito que más conocemos, ¿no? O la tenemos más viva, siempre han sido muy, muy esotéricos toda la gente, sí, ¿no? Siempre sí, se sí. ha dedicado un poco a lo que es el universo, las estrellas, los astros, y a tener esas concepciones de la vida, el movimiento de con respecto a las estrellas y las lunas y las semanas, los días y esa concepción de esotérica y de, como dice Jaime, de el zodiaco, ¿no? Uh-huh. Y nos pasamos ahí, de hecho también en Europa, ¿no? Los druidas también, todos, un poco sí. metidos también en ese mundo esotérico. Es que el hombre busca algo para contemplarse de tierra a cielo. Entonces, claro, como el cielo no lo podemos alcanzar, pues está esa mitología o esa unión que significa cielo y tierra, ¿no? Pues lo vemos, es que lo vemos pero no lo tocamos. Sí. No, hombre, el zodiaco tiene una explicación incluso científica, ¿no? Y es que los astros, hoy sabemos que todo lo que ocurre fuera de la Tierra influye en la Tierra. Es decir, cuando la luna está más cerca de la Tierra, se producen las mareas, ¿no? Si hay una conjunción de planetas, también se influye los campos magnéticos y todo eso. Sí. Y el sol, no digamos nada. El sol, las tormentas solares, etcétera, pues todo está interconectado en el espacio, ¿no? Por eso todo está en su sitio y nada se puede mover. Porque en el universo nada se puede mover, nada se puede quitar, no puede desaparecer una estrella de repente así, ¡pum! Eso es como si fuese una pila de manzana, tú quitas una y se vendrían todos abajo. Claro, en eso el Papa tiene razón, la estrella de Navidad no puede ser una estrella que esté acompañando a los reyes, porque entonces sería un disparate. Claro. Ahora, que era una supernova que tenía mucha luz, sí, muy bien. Pero se puede, como dice Mencho, estar cogiendo un astro y cambiándolo. Como tampoco en las apariciones marianas se puede... Bailar el sol. El sol no puede bailar. Si el sol bailara, entonces nosotros estábamos... Ahora, no existiría el mundo. Si ocurrió un baile del sol, como ocurrió en Fátima, que es auténtico, porque había miles de testigos y de periodistas que lo confirman, es que no era el sol. Sí, sería otra cosa. Lo que bailó allí era otra cosa. Vamos ahora, Menchu, bueno, a los impulsos positivos de Eduardo Criado, ¿no? Pues vamos a ver qué dice... Que a veces no nos quedamos satisfechos de algo que hemos hecho. Lo hicimos a regañadientes. Nadie nos exigió y no le dimos la menor importancia.
No toleramos ninguna debilidad. Acostumbrémonos a exigir mucho de nosotros mismos, pero mucho, mucho. Intentemos la perfección en todo momento. Nos dice también que exijamos dar una satisfacción a cada conversación o intervención que hagamos hoy. Ya cuando hablemos, pues hablemos con ganas y con satisfacción. Mm. Dice, exigir mucho de nosotros mismos en todos sentidos nos hará sentirnos satisfechos. Exijamos mucho de nosotros incluso en aquellas pequeñas cosas que hagamos para pasar el tiempo. Vamos a ver, si vas a hacer una paella, pues ponle amor a la paella y ponle ganas, que te saldrá sabrosa. Pero si la hacemos al trancazo te va a salir, ay, qué desabrida está, ¿no? Dice que la oruga no produciría seda si la abeja sabrosa, ni la abeja sabrosa produciría miel, miel si no trabajara. O sea que, fíjate, nos comparan con una oruga. Una oruga, ¿no? Y con una abejita. Con una abeja, ¿no? Porque bueno, la abeja sale todos los días a buscar su trabajo, sí, su piñita de miel, y muchas hacen un papel, ¿no? Pues bueno, son cosas muy sencillas, pero que son entendibles. Dice, y hoy dice que también es el mejor día para incrementar tu patrimonio y aumentar tu felicidad, ya que no importa lo bien o mal que te haya ido hasta este momento, sino lo bien que te irá a partir de ahora. La suerte cambia de un momento a otro, porque es activa e inquieta. Lo único que tienes que hacer tú es tomar siempre por su parte buena. Utiliza tu mente de forma positiva. Vamos a ver, la suerte que tiene Rajoy ahora la tiene fatal, porque el presupuesto que le iban a dar para el rescate, pues se le ha bajado, pues perdió el tren ese. El día de hoy, el número de la suerte es el 10, así que compren un ciego o una lotería que terminen en 10. El 1-0. 1-0. Bueno, también la situación económica está fastidiada también para el gobierno de Canarias, porque una reducción también de su presupuesto para el 2013, dice que van a reducir un 7%, no sé si los asesores, pero es que claro, Coalición Canaria y PSOE tiene ahí pues una corte ahí de un séquito de sirvientes increíble. Claro. Increíble. Sí. Pues mira, pues eso es lo que ve la ciudadanía. Desahucio por un lado, un parcheo, eso es algo patético, patético, porque hasta la Unión Europea ha dicho que las cláusulas son abusivas, hay jueces que se han negado a eso, y además los juzgados se han llenado ahí de oficinas bancarias con todo el tema de los desahucios a nivel de España, son 500 y pico diarios. Bueno, y además las repercusiones después también que afectan también a los niños. Claro, ¿sí? Hombre. O sea, porque ayer salió, ayer dieron una noticia que habían 47.000 pobres en las calles. ¿Tú sabes lo que es eso, muchachos? Si por cada familia que desahucian van a la calle y demás gente, pobres. Pobres que hasta, además había ahora una pobreza, digamos que se había aumentado, que era la mujer. Sí. Mujeres en la calle, durmiendo en la calle. La pobreza tiene cara de mujer, sobre todo a lo mejor son familias unifamiliares, que está ella con los niños. También. Hombre, el problema es, como tú dices, también los niños, ¿no? Los niños. ¿Qué hacemos con esos niños? Los niños. ¿Para darle de comer y todo? ¿Cómo le dices al niño que no tiene casa? O sea, cuando lo han echado de su casa. Cuando lo han echado de su casa. O sea, el tema es bastante fastidiado. Sí. Pues lo vamos a tener fastidiado. Y también hay que decir que el Partido Socialista tampoco hizo nada en todos los años que estuvo gobernando, la burbuja inmobiliaria y todo esto, el tema de los desahucios es bastante preocupante. Sí, pero bueno, es que le cogió casi al final, ¿no? Le cogió casi al final, sí. El tiempo casi no había desahucio. Ellos habrán preparado un documento informático que se llama Hacer Peso de 2015, de cara al 2015, están preparando a militantes, simpatizantes y voluntarios de cara a hacer un trabajo en toda España para recuperar ese descontento social, esa población de izquierda, que se considera de izquierda, muchos militantes que se han dado de baja, y recuperar lo que se llama las casas del pueblo. Y también... El señor Rubalcaba... Y cambiar la ley hipotecaria. Y cambiar la ley hipotecaria, para que sea más humana. Y el PSOE es que no tiene un bulldog que le esté todo el día pues dando leña a Soraya Sáenz de Santa María, a La Botella, al otro y a la otra. Mira Madrid, Ana Botella. Pues echa un montón de personas que están viviendo en viviendas sociales, o sea, ya le ha comunicado que la van a echar, sin en un mes, de plazo ni nada. Y esas viviendas después las coge el marido de la cospedal. Ah, sí, sí. Todo queda en casa. Para hacer negocio. Claro, esto es una agencia de colocación de empleo. Eso está claro. Sí, está todo queda en familia. Claro. Y después, ahora también el tema Urdangarín, que no lo hemos comentado también, que el fiscal pide ahí
un tema también, un embargo ahí de, le pide 8,2 millones de Sí, euros, no sé cuánto. porque es lo que han tasado, lo que vale los bienes de ellos, ¿no? Sí. Las empresas, de la empresa Isum. Sí, Entonces pone ese precio como porque, garantía, claro, como a garantía, a repartir repartir entre los dos la mitad socios. él y la mitad el socio. El socio de Urdangarín, y O sea eso. que al final es desmontar todo lo que tenía. Claro. Una ONG que tenían ahí, que era toda una tapadera, con contratos que tenían oficiales con los ayuntamientos con los gobiernos balear y valenciano. O Pero esas sea, y comunidades están realmente. todas pringadas, ¿eh? Es Urdangarín al tremendo. final se tendrá que poner a trabajar como cualquiera. No, No, bueno, no sé. se quedarán ricos perdidos y ya está, No, pagos con lo rico, que ¿y cómo se van a tienen. No, quedar no. ricos? Claro que se Al quedan, revés, se ya lo quedan verán. pobres. No, Sí, no, si se van a tienen quedar el ricos. palacete ese en Pedralbes que no lo han podido alquilar, o sea, No, 13.000 que lo euros, deben, que además. lo deben, o sea, que lo deben, y ellos han ido a una vivienda más modesta Lo con. deben, Sí, el placete lo sí. deben, porque no lo han pagado. Claro, y entonces, claro, esto es lo que está, la monarquía ahí, todo el mundo tal, Pero después. ellos salen adelante, vamos a ver, todo Sí, esto no, es como claro. una cortina de Coño, humo ¿pero y por ya qué? Porque está. estos son ladrones de Ya. guante blanco. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A los empresarios, hay muchos empresarios que están arruinados porque sencillamente no les han Y pagado. el empresario chino que detuvieron y lo pusieron en la ¿Otro? calle por un error judicial. No sé. Un error entre comillas, Sí. porque vete a saber tú lo que hay ahí, ¿no? Vete tú a saber. Y ahora también el gobierno de Mariano Rajoy. Permiso de residencia para extranjeros a cambio de, yo tengo un permiso de residencia para extranjeros, a cambio de comprar un Un piso de piso, un ¿de valor qué de más de cosa? 160.000 Si esto euros, es una coña, esto es Eso una. hay para atraer inversores Claro, para traer chinos, rusos, inversores fuertes. de escasa, de dudosa inversión, Sí, no, no esto es una sé, merienda de para negro. poder vender Para poder casas vender, y nada, pisos que hay por nada. ahí a montones, Al ¿no? final De estará viviendas que hay en la península nada. que las compran inversores chinos o Nada, rusos que que para eso tienen no perras. todas, todas las urbanizaciones que hay en Valencia, por ejemplo, Todo se quedará todo está medio todo chino y vacío, ruso. eso lo comprarán. Claro. Claro. Y En vez de ese. darle favorecer a tus compatriotas, favoreces a los de Sí, afuera. sí, sí. Pero es porque los de aquí no tienen ese dinero, los Sí, dueños. pero porque Jaime los han echado de sus casas. Si no los echaran de sus casas y la gente que había dado dinero para comprar su piso los pudieran A comprar, mí me conviene estarían ahí porque dentro. estamos vendiendo unas casas antiguas que tenemos Pues nada, porque venga el y ruso. no tenemos inversores canarios que lo hagan, ni españoles. Eso está claro. Bien, pues ya para terminar aquí la carta de los ángeles de hoy. Arcángel, bueno, se titula la carta Compasión. Bueno, vale. Bueno. Compasión. Arcángel Zadkiel, ablanda tu corazón respecto a esta situación y a todas las personas relacionadas, incluido tú mismo. Mira, muy bien. Vale, pues entonces, ablanda tu corazón respecto a esta situación y a todas las personas relacionadas, incluidos tú Tú mismo. mismo. Pues eso es lo que ha deparado el día de hoy y también recordar, que lo comentábamos antes al principio del programa, que hoy hay una manifestación delante de aquí, de la sede judicial en Las Palmas de Gran Canaria, en protesta contra los recortes, lo que se llama el copago judicial, que entró en vigor pues ya en el Boletín Oficial del Estado, aunque el formulario se ha retrasado el Sí, tema pues todavía no porque está había terminado. problemas con el formulario. Para cualquier persona que tenga que reclamar un tema judicial en segunda instancia, pues hay que pagar también en lo social en segunda instancia, además de los gastos que conlleva abogado y procurador, o sea, justicia para ricos, justicia para pobres, etcétera, etcétera. Y entonces el tema está hoy, una manifestación hoy delante de aquí de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias, a nivel también insular, a nivel también peninsular, también en todas las ciudades Bueno, aquí lo españolas. que hay, lo que se ve, vamos a ver. A mí me pone una Pero es que el multa. ministro Gallardón es que ha entrado Sí, ha entrado, vamos, pisando fuerte, a matar a con el saco. serrucho, como se dice aquí, ¿no? Con el serrucho. A todos nos ha sorprendido porque creíamos que era más moderado, ¿Qué ¿no? dice? Sí. Y Sí. está, incluso ha corregido leyes que su padre había actualizado. O sea, que es más anticuado que su Sí. propio padre. Pero fíjate una cosa, a ti te ponen una multa de 200 euros, por ejemplo. Y quieres recurrirla porque no está bien la multa, por lo que sea. Y entonces, para recurrir esa multa tendrías que pagar. Entonces, al pagar te va a salir más caro el pago que la multa que vas a pagar. El abogado, si ya no va, ya el abogado no cobra. El abogado ya no tiene trabajo. El abogado ya no tiene nada. Claro, ¿Y y ahora qué? ¿Y todo el ahora qué? copago judicial será menos litigio
para todo el colegio de letrados, de abogados, procuradores y todas estas personas que trabajan por la defensa del bien común, o sea, la defensa de su cliente. Lo que pasa es eso, que la gente ya se está dando cuenta que este gobierno, los ministros, son unos aficionados. Porque lo que están haciendo no lo hace nadie con tres dedos de frente. O sea, ningún político europeo haría los disparates que se están haciendo aquí. Y sus propios votantes lo están reconociendo, ¿no? Porque muchos de esos jueces y abogados votaron PP. Sí, sí. O sea, y después también recordar que el próximo domingo, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. También, sí. Que el Partido Popular, cuando ha habido el pasado domingo 18, pues una niña, porque una persona joven de 19 años, pues su pareja, pues de 29 años, le pegó 4 puñaladas, o sea, literalmente la asesinó con un menor de 2 años. Y ni siquiera hay una concentración ese mismo domingo o el lunes sobre la muerte de esa persona, muerte víctima de violencia de género. Para recordar que el próximo domingo, día 25, es el Día Internacional de la Violencia de Género y ojalá este día cada vez sean menos días para celebrar, porque desafortunadamente la política del PP ha quitado mucho tipo de partidas económicas para atender estos casos, ¿vale? Pues nada, pues gracias a Jaime Rubio por estar aquí. Bueno, hasta la próxima. Gracias Menchu Galayo por estar gracias aquí. Gracias a todos. También recordar que hoy viernes, sábado y domingo hay actos en el edificio Elder Miller a través de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía que dirige don Juan Domínguez, donde hay moda, gastronomía y pasen, modelos que pasan desfilando. Y hay muchísimos actos en el próximo este fin de semana, viernes a domingo, en el edificio Elder del Parque Santa Catalina. Que pasen un feliz fin de semana y tengan cuidado con la carretera. Gracias, muy buenos días, Gran Canaria.